A pesar de que el Servicio de Administración Tributaria otorgó una prórroga hasta el 1 de enero del 2023 para la obligatoriedad de la nueva factura electrónica 4.0, en Nuevo Laredo continúan las largas filas para este trámite. Así se pudo constatar este viernes durante varias ocasiones que se visitó esta dependencia federal. Para mayor agilidad y eficiencia en el servicio, el SAT puso a disposición de los contribuyentes el trámite digital, pero por la saturación y demanda no fue factible para todas las personas que optaron utilizar este método, quienes finalmente se vieron obligados a realizar el trámite hasta las oficinas. El portal que el SAT pone a disposición de la gente es ingresado a satgov.mx, a la sección de otros trámites y servicios. Dar clic en Genera tu constancia de situación fiscal. Solamente se requiere de RFC y contraseña o firma electrónica vigente. Es importante señalar que este sábado 11 de junio y 18, personal del SAT estará laborando en un horario de 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Es importante señalar que la entrega de estas constancias es gratuita y no debe de ser condicionada su entrega por adeudos que tenga el contribuyente.